miércoles para todos. ¿Cómo están todos por ahí? Por acá seguimos con este ciclo de cocina de campaña, de cocina de las abuelas. Hoy le toca el turno a la rosca de chicharrones, como bien dijeron mis compañeros. Que ahí la ven, es una belleza, está doradita, crecidita, gordita, bien leudada, deliciosa ahí con la mezcla de chicharrones. Hay distintas técnicas para hacerlas. Yo hoy les voy a enseñar esta que les traje y atentos a todos los detalles porque es muy fácil hacerla y es muy rica y es tradicional. Los chicharrones los consiguen en alguna carnicería, es fácil conseguirlos. Se hacen los chicharrones también, pero es un poco más elaborado y yo creo que es más práctico tenerlos ya ahí prontos para elaborar. Ahí están los míos y ahí se ve una esquinita de una libretita que traje de mi abuela, que me parece que está bueno lo que les decía el otro día, el lunes cuando empezábamos este ciclo, que es que hay recuerdos detrás de estas recetas, hay muchas historias que nos llevan a la infancia de comida que comíamos cuando éramos chiquitos y me parece que está bueno traer este ciclo acá y dar todas esas recetas que pasaron por las cocinas de cuando éramos pequeños y que nos cocinaban nuestras madres y abuelas. Abuela, así que hoy, rosca de chicharrones. Así, la receta de la abuela. Antes de empezar con esta, ahí la ven, esa libretita, escrita a pluma. Ahí, con pluma y con tinta china. Una belleza esos recuerdos. Bueno, esta receta, antes de empezar con esta receta que es muy sencilla y que les voy a dar todos los detalles, les voy a dar dos consejos. Les voy a hablar de Campo Sur, que saben que son productos elaborados con carne muy fresca y natural, producida en sus propias granjas sin hormonas ni promotores de crecimiento. Esto permite obtener alimentos que son de altísima calidad, más sabrosos y sanos. Jamones, chorizos, frankfurter, salames, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío y hamburguesas de carne vacuna. Todos los productos de Campo Sur son libres de gluten. Elaborar productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de la carne es lo que los diferencia Campo Sur de nuestra granja a su mesa. Y también les voy a hablar de queso artesano, que el queso rallado artesano cumple 40 años acompañando la mesa de todas las familias uruguayas. Y con esfuerzo y sacrificio, hoy Artesano es el líder en el mercado gracias a todos ustedes y por eso va este saludo. Queso rallado artesano cumple 40 años y gracias al esfuerzo y sacrificio de nuestros padres, Sandra y Manuel, hoy somos las directoras. Esperemos que nos sigan acompañando por muchos años más. Artesano. Y acá nos quedamos con esta rosquita de chicharrones tradicional y con un aroma, porque el chicharrón tiene eso que enseguida en la masa toma ese aroma y ese sabor de los chicharrones. Y vamos a ver este método que no voy a colocar los chicharrones al inicio. Voy a preparar una masa, voy a hacer la masa acá en el bowl y cuando termine y cuando leude esa masa, recién ahí voy a incorporar esos chicharrones. Así que empezamos con una masa de levadura para una rosca grande, más o menos medio kilo de harina. ¿Sí? Y el método que voy a usar es distinto a lo que hago siempre, que coloco la sal sobre, sobre la masa. Primero voy a agregar agua y sal gruesa. Voy a hacer una salmuera. La verdad es que estuve, como el otro día que les dije que con los pastelitos investigué, busqué recetas. Estuve investigando por qué el método este cambia respecto a lo que siempre hacemos con la levadura, porque siempre ponemos la harina, la sal en un costadito, la levadura en el centro. Y en esta receta, todas las recetas que vi llevaban salmuera en lugar de sal y agua acá directamente. La verdad es que no tengo claro el por qué. Supongo que debe haber alguna interferencia. El chicharrón ya es salado de por sí. Entonces, cuando el método se hace directo y los chicharrones se colocan directamente en la masa, supongo que es demasiada sal para poner la sal directamente acá. Todavía no lo tengo claro. Tengo que investigar un poquito más acerca de por qué en esta receta no cambia un poco el método. El tema del agua, por si dudan si es caliente o es fría, fría. Les voy a decir un secreto de la sal de mesa. Es uno de los pocos, les voy a hablar un poco en términos químicos. Me voy de la receta de la abuela, pasamos al laboratorio. Es uno de los pocos solutos que no cambia su solubilidad con la temperatura. O sea, por más de que lo caliente, no va a disolver más cantidad de sal. Va a disolver la misma. Así que no se preocupen en calentar el agua porque no va a servir para nada. Es simplemente revolver hasta que esto esté disuelto. ¿Sí?
Ahí ya casi no veo granitos de sal. ¡Cafecito! Suavecito, sí, lo vamos haciendo suavecito. Y una vez que tengo la salmuera, ya estoy pronta para incorporar el agua acá. Ahora sí, vamos con la levadura. Para unos, para un medio kilo de harina van a colocar o bien 20 gramos de levadura fresca o su equivalente en seca, que son unos 7 gramos más o menos. De todas formas, ustedes siempre tienen todo en la receta que les dejamos. La grasa, grasa de cerdo, 2 cucharaditas solamente y no más, porque ya el chicharrón, recuerden que les dije que se podía hacer y es grasa de cerdo cocida, o sea que no vamos a incorporar más materia grasa. Como está bastante... Igual no me pasó lo del otro día, que estaba casi líquida. Como está bastante blandita, la voy a incorporar acá. Pero la podemos poner directamente. No se va a disolver mucho, la grasa no se disuelve, pero bueno, se va a mezclar ahí un poquito y ya voy directamente a hacer la mezcla. Si tienen tiempo, la levadura seca la pueden colocar así como está. Si no tienen mucho tiempo, primero la hidratan un ratito, pero en agua sola, no la hidraten en agua con sal. La sal inhibe un poquito el crecimiento de la levadura, pero acá como la hacemos directamente, lo colocamos con agua y sal. Si ustedes tienen, la van a dejar hidratar un ratito sola, ahí sí les diría que lo hagan solo con agua y después agregan la salmuera. En realidad, la verdad es que más allá de que se hace con salmuera, es una receta muy fácil. ¿Queremos comer algo? Sí, ya están ansiosos. Todavía no. ¿Oyen eso? Igual me quiero detener, como siempre, a mostrarles cómo se arman esta rosca tan característica que tiene como esos cortecitos. Ahí. Como esos cortecitos que tenemos acá. Vamos a amasar esta masa que ya está pronta. ¿Yulay quiere venir a la cocina que nunca está por acá? No. Hoy lo invitamos. Hoy lo invitamos. Mirá que ayer, mirá que ayer estuve visitando las cocinas de MasterChef. Ahora ya me siento como pez en el agua. Bueno, se agrandó, chacarita. Bueno, me voy a lavar las manos. Andá, lavarte las manos. Perfecto. Bien. No, divino, Yulay. Y ahora estás como cocinero así, profesional. Mira, bueno, quién ve. Soy el único que cocina en mi casa, así que ya es una referencia está. Eso. Eso es mucho, ¿eh? Ya. La mejor práctica, les voy a decir, se agarra en el hogar, ¿verdad, Yulay? Bien. Nada mejor como cocinar en casa. En el día a día. Mira, yo te dejo con esa masa, ya que te lavaste la mano. Sí. Ahí está. Pronta, me llevo yo esto. A ver. Amasar esta masita, sí. Bueno, vamos a correrla un poquito para acá, porque yo ahí ya tengo una pronta y descansada. Esta masa la amasan hasta que quede lisa, ahora lo va a hacer Yulay. Y después lo que vamos a hacer... ¿Es? La magia de la televisión. ¿Qué apareció? No sé, me dieron un delantal de producción. Opa, qué lindo que está. Estíralo bien para que se vea. Estíralo bien para que se vea. Además, estoy yendo al gimnasio, no les dije nada. Se agrandó MasterChef y encima va al gimnasio y muestra acá. Yo no traje nada. Esta es la producción. La producción consiguió un delantal muy rápidamente. Perfecto, amasar. Muy bien, ahí Yulay amasar. Yulay amasa la masa. A mostrar esta masa que está divina, miren lo que es esta masa. Hola, bebé, ¿qué te pensaste? Que soy un miren improvisado. Miren lo que es esta masa, ya crecidita, divina. Y la vamos a pasar con harina a la mesada. Claro, si falta agua, Yulay, te puedo auxiliar con un poquito acá. Bueno, vos avísame si me falta agua, que me tengo que dar cuenta, ¿no? Si se une toda, ya está. Mirá, opa, mirá cómo ando. Mirá cómo ando. ¿Hay que darle? Bueno. ¿Se no, que... saltó para la cámara? No precisa, pero es que si tenés mucho, alguna estoy muy bien físicamente. Claro, lo que pasa es que tenés ahí unos músculos que, bueno. Es mamit. Ese es el amor que hay que darle a las masas, hacer la cocina, estirar, que acá siempre, bueno, lo hacemos más rápido para poder mostrarles el procedimiento, pero en realidad termina el proceso cuando eso está... súper lisito, con un trabajito ahí de un buen amasado. Mirá para qué me habían traído a piso. ¿Qué? Mirá para qué era. ¿Tú querías roja de chicharrones? Acá te trajeron a piso para pagar derecho de piso. Te trajeron. Porque querés roja de chicharrones, bueno, hay que claro, ganársela. Claro, ¿a qué costo, no? Hay que ganársela. Perfecto, Leti. Vos dale. Bueno, mirá. Pero me está quedando linda, che. Me está quedando preciosa. Mirá, mirá.
¿Así está bien? Yo aprendí mirando a mi madre, ¿viste? Y aprendiste bien. Mirá, porque creo que hacía así. Y después rompe la agua, el gluten tú, para que después se vuelva a formar. Hay ¡mamá! Distintas, que está mirando en este momento. Hay distintas técnicas. Hay quien dice que eso no se debe hacer, hay quien dice que eso... Bueno, yo te cuento, pero son? No, ¿vos hay distintas que se debe hacer o que no se debe porque hacer? Porque hay quien quiere romper el gluten y hacer así, abrir todo. Y ajá, hay quien dice que solamente es este movimiento para que el gluten no se rompa. Entonces, son distintas técnicas. Cada maestro panadero con su librito. ¿Cómo es eso? Pero esto es la caricia. Y vas haciendo así, como una fuerza, pero sin romper. Pero no anda con tu técnica, porque hay nuestros panaderos que la hacen así. Perfecto, porque no me así sale la otra. Yo no dije que estuviera mal, yo dije que hay distintos libritos. Está bien. Asumo. Por la ley de Newton, Petru, claro. Todo es por la ley de Newton para Petru Walensky. Todo sucede por la ley de Newton. ¿Quién la votó? ¿Newton y quién es más, Petru? Nadie. Se comen las uñas. Olvídate. Bueno, mira lo que estamos haciendo acá. Estoy estirando esta masa para colocar los chicharrones. Bien. El método directo podría haber sido que tu masa ya tuviera ahí los chicharrones todos mezclados, que es cuando la rosca se ve como con los chicharrones por arriba, que se ve que es claramente chicharrones. Ahí en esa rosca que hicimos ahora se ve adentro, en el interior, y esa es la que vamos a hacer acá. Bien. Eso es lo que ustedes quieran y decidan cada... No, yo creo que eso ya está bien. Perfecto. Y ya está para descansar. Bien. Mira ahora, vamos a mostrar esto. Mira, sí. ¿Te alcanzo algo? Los chicharrones, sí, porfa. ¡Ay, por favor! Muy bien. Esto también es a gusto. ¿Qué beneficios tiene este método y no el directo? Que el chicharrón, como es muy salado, impide un poco que crezca la levadura. Entonces, así, ¿viste cómo estaba bien divina y crecida mi masa? Bueno, y si yo directamente mezclo el chicharrón, capaz que no estuviera tan crecidita, tan leudada. Ahí distribuyo. Eso. No escatimamos en chicharrón, ¿verdad? No. Perfecto. No. Para medio kilo de harina es una buena cantidad, capaz que unos 250 de chicharrones, está bien. Bien. Y ahí voy a ir de cada lado. Sí. Ahí. Como un rol de... Como un rol de chicharrón. Perfecto. Y una vez que llegue aproximadamente a la mitad, me voy del otro. Ahí voy a la trampa. Y ahí está la trampa. Ahí está. Ay, por favor. Igual puedo apretar un poquito porque esto después va a volver a leudar. Por favor. Se ríe. ¡Qué rico! Mira. Eso para poner abajo la puerta también te sirve. Ahí también. Para que no te entre el frío. Para que no te entre el frío. Ay, mira cómo quedó de linda. Claro, ahí qué hacemos. Y ahí... Creo que había traído una tijera, ahora la busco, ya la busco. Decime, igual te voy a comprar una en el súper de la esquina. No, yo necesito por favor, que vos tengas todo, ¿no? Ahí una media luna que va a crecer. Acá, mirá, la esta tijera está... Ay, la encontraste. Y por eso me trajeron a mí. No, mano. Para... Bueno, perdón. Está... ¿Qué? ¿Haces aparecer cosas así como de...? Sí, ah, porque también, pues, también hice un curso de magia. Mago, sí. Fisicoculturista, cocinero, tengo mago, mi cosita, mobilero, pero no quiero desplegar todo en este primer mes de talentos trabajo. Talentos ocultos de Yulay. Bueno, vamos a cortar ahí, mira. Ah, con la tijera nomás. Con la tijera es más fácil. Si vos... Como si fuera papel. Primero acá tengo una silicona, no se podría ir con cuchilla, pero si vos cortás con cuchilla, como que apretás mucho. Tienes razón. Entonces, la tijera siempre para este tipo de cortes panaderos, una tijera de cocina es muy útil. Mira. En casa hay una siempre, que es la que está con harina, que es para alimentos. Que yo tengo una tijera ahí en la parte de los cuchillos y los... Claro. Y los tenedores, que claro, no sabía para qué era. Yo cortaba hilos, pero mirá para qué era. Mirá, era para cocina. Voy a tener que hacer una rosca para poder cortar. Hace una rosca para usarla. Así no hay utilidad. Para usar la otra cosa que no sea hilos. Pero bueno, mirá, esto acá va a quedar ahí. Va a volver a leudar y necesito que leude bastante para que me quede bien esponjosita, bien crecida, ¿sí? Igual es una rosca grande, medio kilo es bastante. Hay que dejarla a tiempo. Los chicharrones, como dije, inhiben un poquito que crezca así, como cualquier masa de levadura, pero se consigue perfectamente. No hay que cocinarla a muchísima, a 200 grados, como de repente hacemos un bizcochito chiquito, porque va a quedar grande y necesito que se cocine bien en el interior. Así que la llevo a 180, más un horno que es más para pastelería. ¿Se nota la diferencia entonces entre 180 y los 20 grados? Sí, 280, 200 y 220 en general usamos para panadería. Y cuando son cosas muy grandes de panadería, lo bajo un poquito para que cocine el interior. Muy bien, entendidísimo. ¿Qué te parece si vamos a la receta? Petru nos lee la receta. Muy bien. Queridos amigos, tomen papel y lápiz o saque la foto. Mire qué fácil. Rosca de chicharrones, 500 gramos de harina, 20 gramos de levadura, entre 250 y 300
mililitros de agua, una cucharadita de sal gruesa, dos cucharadas de grasa de cerdo, chicharrones a su gusto. Rosca, rosca, es en rosca. ¿Van a comer rosca? Estamos acá, nos trajo el olorcito como el dibujito animado. Yo voy para el sector porque me parece que está de acá rosca, la cosa. Rosca, está de acá la cosa, mirá. El sí, sí, adecuado para esta rosquita de chicharrones que la vas a correr por acá. Qué rica. Mirá qué belleza. Ah, ¿viste quiero ver esta? ¿Esta queda igual que esa? Claro, es la misma. Esa es la que hice yo. ¿Le mostré a la gente quedó esto? Ay, sí, se vio ahí cuando hicieron los planos de... Es una belleza. Miren lo que es la letra acá, ¿se puede? El recetario de mi abuela. Con tinta china y pluma. ¿De qué año es? Es una belleza. No. Con una caligrafía. Mirá, vos sabés que en tercer año de escuela, en tercer año de escuela nos hacían escribir con pluma. Ahí, mira. Leti, ¿de qué año es? A ver si lo podemos ver. Y bueno, miren qué belleza. Es hermoso esto. Esto tiene que ser como... ¿70? De... No, ¿qué es los 70? Y porque yo en la escuela, yo también, claro, pero en la escuela escribíamos con pluma. Yo creo que de los 60, no tiene año, pero puede ser 60. Sí, tienes razón. Mi madre me puede. Puede ser 60, no tiene año. 68. 60, sí. Ustedes sigan hablando que yo estoy comiendo. Aprovecha tu momento. Bueno, no sé acá, pero en casa se cortaba así. O sea, donde estaba el corte. Ahí iba cuchillo. Voy a agarrar el del medio. Dice que el del medio trae suerte. Sí. O sea, igual les debo decir algo, debo reconocer. Gracias. A mi madre le queda más leudado todavía. ¿Para cuánto tiene? Sí. El tiempo que tiene que quedar esta, que dijiste que debía leudar. Y una ¿cuánto? Horita más. Una hora, menos, mínimo. Con, hay olor a panadería, ¿viste? De verdad. Esto es típico de campaña. Espera, bueno, vos así. Lo que quiero decir es que no engorda nada. Mirá que yo me estoy comiendo y mirá los sabores, mirá que sigo teniendo. No, impresionante. No, ravioles. Quiero comer. Hay que comer rosca de chicharrones para estar así. Para tener ravioles. Muy bueno. De metro. No, ya vi. No, vamos. Bueno, ¿les tocó? ¿Y esto? ¿El viernes? ¿Me puedes hacer una para mí, para llevar? ¿El viernes? Milanesa se hacía mucho. Milanesa te hizo Jesús. Te hizo Jesús hace poco. Pero eso es campaña también. ¿Sabes cuáles son las de campaña? De las milanesas de oveja. Hay mucha gente que hace en el interior Tacuarembó, Salto, milanesa de oveja. Mirá, no, ¿verdad? Salí a recorrer con el ministerio y comíamos mucho milanesa de oveja. ¿Van a hacer un guiso? Un guiso de trilla. ¿Guiso de trilla? Ah, yo quiero saber. ¿Y qué tiene distinto el guiso de trilla? Y es un guiso tradicional que se usa, que le vamos a poner choclo, le vamos a poner bastante caldo, el fideo, el codito. El codito. El que junta el juguito. Ah, qué rico. Ay, qué rico. Cámara. Mira, mira cómo está Yulay repartiendo ahí. Meta mano. Pa, pero esto no se les da muy seguido. No, la verdad es que agradezco que está Yulay. Por acá. Y Robert quedó lejos. Queremos comer algo. No, justo agarraste la... Dale, guardate. Hasta no llega, me parece. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Leticia, ¿para cuánto tiempo de cocción? Hey, y capaz que lleva una media hora, sí, 30, 20 minutos, media hora, y con paciencia que se cocine toda la interior. Muy amable. Nos vamos a la tanda. Vamos a la mucho tanda. Más para compartir en la mañana en casa. No te muevas de la pantalla del 10. Chau, chau.